Y pues buenas tardes, sean todas bienvenidas. Esta semana agregamos a nuevas compañeras al grupo. Les comento que el proyecto Alimentación y Género es un proyecto piloto impulsado por la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Red MUCAF, y por la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, y tiene el objetivo de dar acompañamiento a 10 familias para que instalen huertos familiares, los cuales estarán encabezados por mujeres. Pero ante la situación de la pandemia, nos vemos en la necesidad de utilizar estas herramientas digitales, como es la plataforma de Zoom, para realizar las sesiones, lo cual nos permite integrar a otras compañeras de diferentes lugares para que tengan acceso a las sesiones teóricas y prácticas que estaremos compartiendo por esta plataforma. El día de hoy vamos a ver el tema producción doméstica del lombriabono a cargo de la maestra en ciencias Sandra Patricia Guerrero Pando. Pero bueno, antes queríamos dar un pequeño espacio para la presentación de las compañeras que se acaban de integrar al grupo y me parece que ahorita únicamente está conectada la compañera Guadalupe Leiva. Entonces, Guadalupe, si gustas presentarte, que nos digas tu nombre, a qué te dedicas y qué expectativas tienes del proyecto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Guadalupe Leiva, yo vivo en la Ciudad de México, soy miembro de la Red MUCAF. Me interesó mucho esta plática porque están hablando de, o van a hablar sobre lombriabono. Y a mí me gusta mucho lo de los huertos urbanos. De hecho, tuve una experiencia con una lombricomposta y me gustó, pero en realidad fue como muy empírico y me gustaría saber, pues ahora sí que, pues, cómo se debe de manejar, ¿no? Y pues bueno, creo que quien nos va a dar la plática, la doctora Patricia es pues experta en ello. Y pues les agradezco mucho que me hayan invitado. Gracias, Guadalupe. Me parece que ahorita solo, hasta el momento, solo ella se ha conectado de las compañeras nuevas. Y bueno, el tema de hoy es la producción doméstica del lombriabono. La maestra Sandra Patricia Guerrero Pando es ingeniera agrónoma especialista en fitotecnia por la Universidad Autónoma Chapingo y maestra en ciencias en desarrollo rural regional por el Departamento de Centros Regionales de la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente es asesor técnico en el Centro Regional Universitario Sur de la UASH y trabaja en la coordinación académica de este mismo centro regional, ubicado en Cimatlán de Álvarez, en el estado de Oaxaca. Además de esta trayectoria profesional, la maestra Patricia Guerrero tiene experiencia en la producción, procesamiento y uso de plantas medicinales y otros temas relacionados con la medicina alternativa y tradicional, tales como la homeopatía y el biomagnetismo, y por supuesto en la producción doméstica del lombriabono. En la presentación de hoy, la maestra Patricia nos compartirá una sesión teórica sobre la producción del lombriabono. Posteriormente presentará una sesión de fotografías y videos de su producción de lombricomposta y finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas en donde cada una de nosotras vamos a tener un tiempo para hacerle preguntas a la maestra Patricia. Entonces, comenzamos. Adelante, Patti, y comenzamos con la sesión teórica. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Ere, no sé si hay chance de que nos presentemos. Claro que sí. Sí, es posible. Sí, sí es posible. Si quieres, voy mencionando a las compañeras. Sí, sí, si tienen alguna experiencia también sobre el manejo de la lombricultura, ¿no? Que nos comentaran algo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con Amairani. Para saber un poco de qué partimos, ¿no? Sale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristiana Amairani Vaca Fernández.
Soy de Texcoco y no he tenido experiencia en lombricomposta. Solamente tengo algunos recuerdos de cómo es que se trabaja. Y no, por el momento no cuento, pero me interesa mucho el tema. Muchas gracias y saludos a todas. Buenas tardes. Y buenas tardes, Amairani. Muchas gracias, Amairani. Y vamos con la compañera Yurani Blancas. ¿Qué tal? Soy Yurani Blancas, vivo en Texcoco. Tengo un pequeño invernadero. Me acaban de obsequiar las compañeras Lidia un poco de lombricomposta, pero en realidad me dijo que lo mantuviera ahí húmedo y a cierta temperatura. Lo he intentado, no tengo más experiencia que ello, así es de que estoy con toda la disposición de aprender. Sí. Gracias, Yurani, por compartir. Y muchas gracias, Yurani. Y vamos con la compañera Amalia. Ajá. Buenas tardes. Pues mi nombre es Amalia y soy de aquí de San Pablo Ixtayo. La verdad yo no tengo experiencia en nada y desconozco todo esto, pero tengo mucho interés en aprender. Entonces, estoy en la mejor disposición para aprender, escuchar. Muchas gracias, Amalia. Y ahora vamos con la compañera Edith Gómez. Yo soy Edith Gómez. Pues no tengo ninguna experiencia con composta, pero sí pues en todo pues a tratar los desechos de la cocina y de la casa. Claro, claro. Claro, Edith, ¿hay alguien más contigo? Sí, sí, muchas gracias, doctora. Sí, claro. Edith, contigo está alguien más, ¿verdad? Mamá o... Sí. Se corta un poquito. Ah, sí, se corta, ¿no? Sí, sí mamá. Ya. ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto que también está con nosotras, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Edith, se nos cortó un poquito la conversación. Sí. Compañeras, les pido a las que no estén participando ahorita si pueden cerrar sus micrófonos y solo los activen cuando les toque participar. Y a la compañera Edith, al final le vamos a volver a dar la palabra a ver si ya el internet está en mejores condiciones. Entonces, vamos a continuar con la compañera Talina, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes. Bueno, nosotros tenemos un poco de lombrices. En realidad, las lombrices han sido parte de nuestro manejo de desechos. Ya tiene varios años. Yo creo que calculo como unos 5 años al menos. Pero en realidad, pues un manejo básico. Nunca nos hemos dedicado a comercializar, sino que a veces cuando hay muchas, pues lo que hacemos es compartirlas o pues así distribuirla junto con la tierra ya madura, ¿no? Así que el jardín está lleno de lombrices. Pero igual pues sí me interesaría como un ingreso adicional, pues aprender a manejarlas ya con perspectiva de comercialización. Okay. Gracias. Dale, Talina. Gracias, Talina. Y la compañera Livia estaba conectada, pero ya no me aparece. Y se acaba de integrar la compañera Norma. Norma, estamos por iniciar la plática de producción doméstica de lombriabono. Y nos estamos presentando para que la maestra Patricia nos conozca. Entonces, si te puedes presentar, tu nombre, a qué te dedicas y qué expectativas tienes de la plática de hoy. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos.
Bueno, pues mi nombre es Norma Angélica Rodríguez. Me dedico a trabajar en comercio. Soy elaboro comida, ¿no? Soy cocinera. Y pues lo que a mí me gustaría es producir alimento que pues me ayude a tener una mejor alimentación. No sé qué más quiera conocer de mí. Tengo 53 años y vivo en Santa María Tecuanulco, una población de, perteneciente a Texcoco. Pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Norma. Y por el momento somos todas, Patricia, entonces si gustas, comenzamos. Bueno, nada más para repetir más o menos el plan que hicimos para esta sesión. Fue primero una exposición de algunos elementos teóricos sobre la lombricomposta. Después vendría, una exposición ya de lo que es nuestra experiencia, ¿no? A nivel casero, a nivel doméstico. Y hicimos algunos videos de una revisión de cajas que hicimos hoy. Y luego ya vendría la sesión de preguntas, participaciones. Y ya por último, pues los acuerdos, ¿no? Siempre a mí me gusta trabajar con el método del ver, ¿no? El ver, el conocer y el hacer. Es decir, no es suficiente tener mucho conocimiento y saber muchas cosas, sino qué hacemos con todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, ir haciendo pequeños pasos, sería como el ver, ¿no? Y el ver, el conocer, y ya después al final los acuerdos de qué vamos a hacer, cuál va a ser el siguiente paso, porque esto de la lombricultura, si no lo practicas, si no lo haces, pues no nos va a servir, ¿no? Ok, entonces vamos a platicar en esta sesión básicamente de la producción doméstica del lombriabono. Aquí se usan varios términos. Se dice composta de lombrices, lombriabono, se le dice vermicomposta también. Pero siempre nos referimos, esta parte es como el abono sólido. Pero hay un producto también, otro producto de la producción de lombrices, que son el abono líquido, los lixiviados de lombriz. Ahorita vamos a ir platicando poco a poco de eso. Si le da, Cere. Ah, bueno, y nuestra familia vivimos en San Lorenzo Cacautepec, que es el distrito de Etla, Oaxaca. Es un clima templado, ahorita tenemos muchísima lluvia, ¿no? El invierno no es muy fuerte, como en el caso de donde están ustedes, de Texcoco, del Estado de México. Pues aquí las lombrices, no tenemos que protegerlas mucho durante el invierno. Bien, para comenzar, vamos a ver qué son las lombrices, ¿no? Que, bueno, pues estos animales son de la clase Clitelata, y en particular vamos a estar hablando de la lombriz que se conoce como la Eisenia fétida, o lombriz roja, ¿no? Conocida como lombriz roja. Esta es una lombriz, bueno, en el mundo, en el trópico, hablando del trópico, tenemos como unos 150 especies de lombrices, o sea, hay muchísima diversidad de lombrices. Lo que tiene esta lombriz es que es una lombriz que ha sido domesticada y tiene varias particularidades. Se reproduce muy rápido, se reproduce mucho y además no se va, no camina tanto, ¿no? Como la lombriz de tierra que conocemos acá. Si ven ustedes el dibujo de cómo es el organismo, miren, tiene muchísimos corazones. O sea que puede ser muy enamorada esta lombricita, ¿no? Y otra característica que tiene es que la lombriz es hermafrodita. Es decir, tiene los dos sexos, es hembra y es macho a la vez. Por eso, bueno, quienes han visto las lombrices, de repente las encontramos como cruzaditas. Ahorita vamos a ver otras imágenes. Y es que se están fecundando una a la otra. Ahí están marcados los ovarios, están marcados también los testículos, ¿no? Que nos da. Y bueno, tiene muchísimos pares de cerdas, que son las que le dan la movilidad.
toda a través de todo su cuerpo, por eso de repente las vemos y luego ya se movieron rápido. No le vemos las patitas, esas cerdas no se les alcanzan a ver, pero tienen muchísima movilidad. Entonces vamos a estar hablando de la Eisenia fétida, ¿no? La lombriz roja o lombriz californiana también le dicen. Otra particularidad que les quiero comentar y que también están en proceso de investigación es que la lombriz es muy elástica, ¿no? Su piel es muy elástica. De hecho, inclusive si se corta, ella se vuelve a regenerar. Y han estado estudiando estas características también para fines de elaborar cosméticos, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos, no? Que también las cremas o algún producto nos puedan dar esa elasticidad que tiene este animalito, ¿no? La siguiente, si avanzamos. Si quieren, terminamos y luego podemos hacer una ronda de preguntas después de esta presentación. Bueno, ¿cuál es el ciclo de vida de la lombriz? ¿Por qué estas características de que se reproduce tanto? Digamos, el acoplamiento se puede dar hasta 36 veces al año. Imagínense, o sea, muchísimas veces. De que se fecunda en 3 o 4 días, ya vemos, ya se da la formación de los capullos o cápsulas, que son los que vemos ahí. En cada capullo o cápsula puede haber entre 2 a 4 lombrices. Y para que salgan las lombrices de la cápsula o la eclosión de las lombrices pasan 23 días. Entonces, es decir, una lombriz puede darnos una cápsula casi cada mes. Y en el mejor de los casos pueden salir 4 lombrices de cada huevecito. Y bueno, ya de que sale la lombriz, más o menos en 90 días, esa lombriz ya tiene el clitelo, o sea, ya está clitelada. El clitelo es esta parte más ancha, que es como un cinturoncito que tiene la lombriz, y ese es su órgano reproductor, ¿no? Y bueno, la vida de una lombriz es entre 1 y 4 años en cautiverio. Entonces, por eso, si unas lombrices son bien manejadas, vamos a tener una reproducción muy alta, ¿no? Durante el tiempo que manejemos nuestras cajas. La siguiente es Tere. Bueno, ¿dónde viven las lombrices? Sería la siguiente pregunta. Es que, pues las lombrices están en la superficie más alta, ¿no? La inmediata, en los primeros 20 a 30 centímetros del suelo. No soporta ni mucha acidez ni mucha alcalinidad. Más bien les gustan los terrenos neutrales. Por eso hay que tener cuidado con la alimentación, ¿no? O sea, alimentos muy alcalinos, ¿no? Y la lombriz no tolera suelos contaminados. Y también hay que tener cuidado con, de repente, bueno, a un compañero le pasó, él tenía producción comercial de lombrices y consiguió estiércol y a las vacas les habían dado un desparasitante, ¿no? Entonces, mala idea, en los alimentos iba el desparasitante o puede haber agroquímicos en los estiércoles o en la alimentación que les estamos dando, y eso, ahí sí son muy delicadas, no toleran agroquímicos. Bueno, lo que les comentaba, es una gran diversidad y estos datos están para zonas tropicales, pero para el mundo se habla de miles, ¿no? En este caso, el Registro Mundial reporta 51 especies exóticas y 151 nativas. O sea, hay muchísima diversidad de las lombrices. A la siguiente. Bueno, miren, buscamos estas bases, todos estos diseños, para que vean todas las opciones que tenemos para tener a las lombrices, ¿no? Tenemos estas cajas de madera con un forro de una membrana, estas más pequeñas y más, digamos, como más elegantes de madera para una casa que tenga poco espacio. Esta, si la ven, tiene un área donde están los alimentos frescos
como que les dan una especie de precompostaje y en el otro lado están las lombrices. Hay otras formas con cubetas que se hacen se van empatando una a otra conforme vayan creciendo, haciéndose más grandes las lombrices, inclusive reusando cajas de fruta, ¿no? Como estas cajas de unicel, o usando, este es como una especie de guacal forrado de este plástico membrana, que creo que mañana van a ver unos videos así. Entonces, el chiste de los depósitos, de las cajas o lo que usemos como recipiente para las lombrices, tienen que tener, cumplir con dos características. Una, que nos permita tapar, o sea, darle oscuridad a la lombriz, y la otra, que tenga perforaciones y tenga drenaje. Permita que los efluentes, los lixiviados de lombriz, puedan drenarse y puedan recogerse. Son como las dos características de los recipientes, ¿no? O sea, no importa si es madera, no importa si es plástico, incluso puede ser unicel, no hay problema con eso, con estas cajas. Y en nuestro caso estamos usando cajas recicladas que se usaron en la distribución de pollos. Incluso yo antes Coco las conseguía, recuerdo que se pone un señor por atrás por Bolleros y ahí vende las cajas de plástico con esta tapa. Ahorita creo que en la siguiente foto las vamos a ver. Entonces es válido, ¿no? El asunto es que nos den oscuridad y tengan cómo drenar los efluentes. Y la siguiente, y bueno, pueden ser muy, muy elegantes, ¿no? Como ustedes la quieran, chiquitas, grandes, al espacio, se pueden acondicionar al espacio. Bueno, ¿qué condiciones les tenemos que dar a las lombrices para que se desarrolle? Les decía que ausencia de luz, ¿no? O sea, que estén, les gusta la oscuridad, ellas siempre están debajo de la superficie del suelo, no toleran bien la luz, o sea, la toleran un ratito, ¿no? Pero tenemos que tener estos depósitos o recipientes tapados. En cuanto a la humedad, hay una característica de la lombriz que tiene una cutícula permeable, ¿no? Entonces, con esto ella suda, hace que pierda agua fácilmente. Por eso tenemos que mantenerla siempre, siempre con humedad, hasta un 75% de humedad, porque si no, se paraliza la actividad, ¿no? Inclusive si tenemos se las dejamos, nos fuimos de vacaciones, si no las humedecimos suficiente, cuando regresemos podemos ver reducida su población. En cuanto a la temperatura, pues debe de estar alrededor de 20 grados. Sí resiste hasta 4 grados y con temperaturas más bajas, pues se dejan de reproducir. Sí siguen produciendo abono, pero en menor cantidad. Entonces hay unas experiencias en Texcoco que en el invierno las entierran. O sea, tienen sus guacales, hacen hoyos y las entierran para que se protejan un poco más del frío. O hay quien las pone en lugares que les da más el sol durante el día para que se calienten y resistan las temperaturas bajas. Ustedes ya con su práctica van a ir viendo, ¿no? Cuáles lugares les pueden dar más protección a las lombrices. Y respecto al pH, pues no soporta mucha acidez y tampoco tanta alcalinidad como comentábamos, ¿no? Algo leve y temporal lo puede tolerar. Por eso a veces cuando tenemos duda con cierto alimento que les vamos a dar, hay que ponérselos, ¿no? Y si ellas se acercan y lo consumen, pues lo toleraron. Pero si vemos que ese alimento, eso que hicimos, o esa prueba que hicimos, las lombrices nunca llegan para allá, es o que estaba muy ácido o que estaba muy alcalino, algo pasó y no lo toleraron, ¿no? Hay que estar siempre, sobre todo cuando vamos a hacer pruebas, cuando es un alimento nuevo, no sé, cuando vamos a probar de dar por decir, excrementos de conejo y antes no se los hemos dado, hay que compostearlos y tenemos que probar, darles en un espacio donde ellas puedan retirarse, ¿no? Si es que no les agrada. La siguiente. Bueno, este es otro ejemplo de depósitos para lombrices, muy, muy bonitos, miren, muy elegantes. Les digo, eso es a criterio y en las condiciones que tiene cada quien. Este trae su colector de líquidos. Y tiene un espacio para un precomposteo en la parte de arriba. Uh-huh.
La siguiente, Ere, por favor. Y bueno, miren, este es el que nosotros le vamos a mostrar, este sistema de tener a las lombrices en la producción en cajas. Este es en nuestra casa, aquí en su casa, en San Lorenzo Cacaotepec. Gracias. Y ahorita tenemos 6 cajas. Son estas 6 cajas, inclusive, las conseguí con los que venden pollos. Estas cajas tienen orificios, por eso le pusimos una lámina abajo, una lámina acanalada, que nos permita recoger los lixiviados. Ahí observamos una cubeta. Normalmente tenemos 2 cubetas para recoger los lixiviados, los efluentes de la lombriz. Tenemos techo, ahorita llueve mucho, pero ellas están bajo techo y con la oscuridad que les da la tapa de la caja. ¿Me dan la siguiente? Bueno, ahora vamos a hablar de la alimentación. Entonces, la alimentación de las lombrices tiene que tener una parte de fibra, que es la, digamos, la celulosa, el carbono. Esto lo hace que la alimentación tenga como más, un poquito sea más esponjada, más aireada. Justamente en las partículas de papel, a veces también de fibra, ¿no? De hojas secas, de flores secas que le ponemos, les gusta mucho poner las cápsulas, ¿no? Entonces, hay que tratar de que estos materiales se les pongan en trozos pequeños, triturarse, humedecerse, porque esto va a ser nuestra fuente de carbono, nuestra fuente de, digamos, de tener más aireada el medio donde están alimentándose y bueno, y es la alimentación de las lombrices. Entonces, aquí podemos usar, como nos da la imagen, pasto, cáscaras de cereales, papel y carbón. Y bueno, en el caso tolera también un poco el periódico, pero no mucho por la tinta, ¿no? De repente, si tenemos moscas, podemos humedecer un periódico y ponérselos encima, pero no demasiado. En este caso también, por ejemplo, podemos poner servilletas, restos de bolsas de papel que salgan de nuestra cocina, se pueden incorporar ahí. Y de hecho, cuando vemos que una caja de lombrices está oliendo mal, bueno, ahorita más adelante les explico, debemos usar guantes, ¿no? Porque bueno, estos materiales fermentados de la cocina sí llegan a tener olores fuertes y a veces si trabajamos con nuestras manos sin guantes, pues se nos queda el olor en las manos. Entonces, bueno, trabajar con guantes. Y cuando vemos que hay muchas moscas o malos olores, es un indicador de que hay que agregar hojas secas o papel, o si tenemos, por ejemplo, ahorita en la casa estoy recogiendo mucha bugambilia, entonces yo guardo la bugambilia en un costal y la tengo ahí, y ya la combino, ¿no? Entonces, esto sería nuestra fuente de fibra, de celulosa y de carbono. Otro componente de la alimentación de las lombrices sería toda la parte de nitrógeno que necesitan. ¿Nos da la siguiente, Ere? Y el nitrógeno lo podemos tener de tanto de los residuos domésticos como de la vegetación verde. Entonces, todos los residuos de nuestra cocina, que serían todo lo que salga de la cocina, ¿no? Cáscaras de fruta, trocitos de tomate, que se nos dañó un perejil en el refrigerador, todo esto, ¿no? Tratando de que se vayan, no sé, por ejemplo, una cáscara de aguacate, pues con la mano la deshacemos un poquito, ¿no? Igual las cáscaras de huevo, en fin. Entonces, el nitrógeno puede ser de dos fuentes, de los residuos de la cocina, de nuestra cocina, y también, si de repente no tenemos, tenemos muchas lombrices, si no tenemos muchos residuos de la cocina, también podemos optar por, incorporar hojas verdes, ¿no? Vegetación verde, que esté fresca, bueno, pueden ser cualquier planta de nuestro jardín, y bueno, si de preferencia tenemos leguminosas, pues esas nos darían todavía más nitrógeno, ¿no? Entonces, las combinamos con el anterior material, que sería el carbono, y con esto, y con humedad, ¿no? Con suficiente humedad. Bueno,
aquí es importante ver esta parte de lo que no se puede, de lo que sí se puede y lo que definitivamente no dar a las lombrices, ¿no? Entonces, fíjense que anteriormente había también muchos, yo recuerdo que decían que no se les podían dar cítricos a las lombrices, y pues no es cierto, después otros maestros nos enseñaron que sí, ¿no? Con un precomposteo, que estén un poquito descompuestas, y sí. Incluso un maestro tuvo una planta de producción de lombricomposta en Veracruz, y el material que a él le daban muchísimo eran cáscaras de cítricos, y sí se puede, ¿no? Entonces, ¿qué sí dar a las lombrices? Frutas y verduras sin cocinar, los residuos de café, o sea, lo que de nuestra cafetera, lo que salga, eso muy bien. Incluso las bolsitas de té o filtros de café también, verduras, legumbres, papas hervidas que se nos hayan dañado o algo. En general, todos los restos de galletas, pan que se nos haya echado a perder, o pan seco, dulces, cereales, harina, masa, ¿no? También le podemos echar todo el polvo de la aspiradora, y pelos y cabellos también. Y papel y cartón, nada más con el detalle que les comentaba de que no tengan mucha tinta, ¿no? Porque la tinta puede ser tóxica para las lombrices. Y bueno, ¿qué dar poco o probar? Por ejemplo, productos lácteos. A mí me pasó que yo, se me echó a perder un pedazo de queso y dije, bueno, se los voy a echar. Y pues no se lo comían, entonces sí lo tuve que como partir más, compostearlo, revolverlo con hojitas y poco a poco, pero tardaron en llegarle a esa área donde estaba el queso, ¿no? Dar poco, probar también cereal o comidas cocinadas, o sea, por ejemplo, en la separación de los residuos en la cocina, de repente que nos quedó un poquito de frijol y se dañó o algo, ¿no? Yo prefiero esas cosas dárselos a los perros, o sea, si se me dañó algo ya cocinado. No a las lombrices, pero pues igual poco y probarlo, ¿no? Pueden, bueno, cuando dicen comida dañada del refrigerador, esto también si está cocinado, a veces si tiene aceite así en las lombrices no les agrada. Pero es de lo que podemos dar poco y probar. Dice, hojas de planta de interior sin tratar que no sean duras. Bueno, sí, toda la poda de las plantas que tenemos adentro de la casa. Aserrín poco, podemos usar el aserrín, pero yo digo que de preferencia usar hoja seca o flores secas. Pañales desechables, hay una experiencia por ahí de un maestro ahí en Texcoco y su familia también tiene esta producción de vermicomposta en cajas. Ellos incluso los pañales desechables se los echan extendidos enteros y las lombrices se comen todo. Nada más sacan el plastiquito, ¿no? Entonces aquí dice poco probar, pero yo sí he tenido experiencias en que los pañales desechables los degradan todo, ¿eh? Carnes y pescados, bueno, había que ver, sobre todo el pescado, a mí me ha pasado que sí se va y después pues yo me pincho porque difícilmente se va a desintegrar las semillas o los huesos de pescado. Y en cuanto a las carnes, pues les digo, los huesitos y esas cosas, pues mejor dárselos a los perritos, porque ahí en la lombriz pues van a tardar mucho, mucho tiempo en degradarse o nunca se van a degradar. Siempre terminamos colando la vermicomposta y en la cribada, ahí nos van saliendo los huesitos, las espinas de pescado y eso que nunca se descompuso, ¿no? Y bueno, lo que es definitivo no darle son los elementos no biodegradables, o sea, no poner plástico, ni hisopos, excrementos de mascotas tampoco, porque las mascotas tienen parásitos, ¿no? Entonces, no se recomienda, hay que darle otro manejo al excremento de las mascotas. Y bueno, lo que les comentaba de huesos, semillas duras, semillas, digamos, relativamente más blanditas, como, pues, ¿qué será? Las del aguacate y todas las chiquititas de melón, pepino, es así, ¿no? Pero semillas más duras, pues, como el mango, por ejemplo, de repente yo sí me encuentro semillas de mango que han germinado ahí, pero pues es difícil, ¿no?, que se degraden, que se desintegren. Y también conservas, encurtidos y comidas muy saladas, pues no, eso tampoco no darle a la lombriz. La siguiente. Bueno, entonces, como comentábamos, para preparar el alimento para las lombrices tenemos que ver qué tenemos, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestras fuentes de nitrógeno y cuáles son nuestras fuentes de carbón? Si nuestra producción va a ser casera, entonces nuestras fuentes de nitrógeno pues van a ser básicamente los residuos de nuestra cocina. Y las fuentes de carbón, pues tenemos que ver si vamos a
conseguir hojas secas, si tenemos cartón, si tenemos papel, o también ver qué otras cosas podemos conseguir. Es decir, por ejemplo, yo no tengo aquí animales, ¿no? No tengo vacas ni borregos, pero mis vecinos tienen. Entonces, de vez en cuando yo consigo excremento y se lo incorporo, se lo revuelvo a los residuos de la cocina para la lombriz, porque el excremento, ya sea de vaca, de conejo, de caballo, todos los excrementos, incluso de gallina, hacen que las lombrices se pongan bien gorditas, o sea, las activa muy bien. Es una fuente de nitrógeno muy importante. Entonces, tenemos que ver qué podemos conseguir, dónde, ¿no? O si hay que comprarlo o qué otra opción tenemos. Preferiblemente es pues no comprar, más bien que la producción casera del lombriabono sea, digamos, nuestra técnica para el manejo de los residuos de la cocina, ¿no? O sea, que sea nuestra forma de obtener abono líquido y abono sólido, como lo comentábamos, y no tener que invertir en comprar. Es decir, tenemos que ver qué tenemos o qué podemos conseguir. Y en este caso, pues no gastar, ¿no? En el alimento de las lombrices. Y seguramente que sí todos tenemos, ¿no? Solo, a mí, por ejemplo, solo de la cocina sale suficiente. La siguiente. Y bueno, algo muy, muy importante, como comentábamos, que la piel de la lombriz es permeable, pierde muy fácilmente agua. Entonces, la humedad es vital, es un aspecto vital. La lombriz no tiene mandíbulas, no tiene dientes. Muchas veces, ¿se acuerdan? Bueno, seguro que ustedes lo han vivido, que alguien ve una lombriz en una raíz de una planta y dicen, ¡ay, esta lombriz la voy a quitar porque se está comiendo la planta! No, la lombriz llegó ahí porque ya estaba composteándose, degradándose, ya había pudrición ahí. O sea, la lombriz no la causó, ella llega nada más a no muerde, ¿no? No se come la raíz de una planta, nada más chupa lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la humedad. Cuando vamos a iniciar con una caja, entonces, a las 24 horas de haber colocado el alimento, vamos a suponer que ya tenemos, ¿no? Ya tenemos, no sé, un medio kilo, un kilo de lombriz, le ponemos el alimento y a las 24 horas hay que volver a mojar. Se recomienda un riego fino, ¿no? No echar el agua con una manguera, ¿no? Podemos hacer una botella con perforaciones o usar una regadera. La humedad en general debe estar en torno al 75%. Si tenemos humedad de menos del 50% ya puede ser peligroso. Sin embargo, tenemos que cuidar de no tener encharcamientos, porque entonces la lombriz, es decir, si tenemos una caja y no tenemos un techo, llueve mucho, se cae la tapa, qué sé yo, y se nos inunda, pues pueden morir asfixiadas las lombrices, ¿no? Y en caso de los lugares muy, muy calurosos, donde la temperatura puede estar arriba de 30, pues entonces necesitamos regar dos veces al día para ayudarles, porque la lombriz no aguanta temperaturas muy altas, ¿no? Y una forma de saber si nuestra caja está con buena cantidad de agua, pues agarrar un poco de sustrato, lo apretamos y si hay exceso de agua va a chorrear. Pero si salen solo unas pocas gotas, esa es la humedad correcta. Ese es un 75% de humedad en nuestra caja. La siguiente. Bueno, hay varios problemas que enfrentamos, bueno, cuando comenzamos con la lombriz. El más común y el más generalizado y del que todas nos quejamos, ay, no, eso huele mal, huele a podrido, ¿no? Entonces, es el mal olor. Entonces, y cuando el material está así, oliendo mal y que huele así a podrido, pues inclusive las lombrices no lo comen, ¿no? Entonces, ahí necesitamos remover, mover, airear y añadir un poquito de material seco, que puede ser pasto, papel o cartón picado. Y les digo, y bueno, pues siempre usar guantes porque vamos a estar expuestas a esto, ¿no? Pero una caja bien manejada, de hecho, pues de vez en cuando va a tener malos olores, pero va a ser raro.
De hecho, las cajas huelen dulcito, huelen agradable, si tenemos una buena, si vamos a tener una buena proporción de nitrógeno y de carbono. Cuando vemos que nuestra lombricomposta tiene muchas moscas o mosquitos, incluso a veces hasta se nos llegan a hacer gusanos de las moscas, las larvas de las moscas, es que tenemos mucho material fresco y además ha estado destapado porque han llegado las moscas y han ovopositado sus huevecillos y ahí están saliendo las larvas. Entonces hay que remover, ¿no? Y también hay que tapar bien. Remover, podemos incorporar también más material seco, volver a humedecer y remover y se resuelve, ¿no? Yo he tenido cajas que sí con alguna fruta fresca o algo que ya iba con huevecillos de la mosca de la fruta, se me llenó de larvas, pero sí se compone. No hay que tenerle miedo a eso, ¿no? Y bueno, cuando vemos hormigas, esa es una señal de que el material está muy seco. Y si hay muchísimas hormigas en nuestro patio o en nuestro jardín, pues podemos impedir el paso de las hormigas hacia la caja, con las botellas de agua o con el uso de como trampas, ¿no? Como trampas de vaselina. Y en este caso, bueno, dice, pues puede ser resultar efectivo los vermicomposteadores con patas, ¿no? Para que no lleguen las hormigas a meterse ahí. Pero las hormigas van a estar ahí si está seco, si está tan húmedo o no. Bueno, y si está seco, pues eso es peligroso, vamos a perder población de las lombrices, entonces hay que regar, tenemos que checar bueno, en este caso de las cajas con tapa, pues, y además si la tenemos en un techo, pues no tenemos riesgo de que les está dando mucho sol. Pero sobre todo en meses cálidos, pues hay que vigilar la humedad, ¿no? Y regar, podemos regar con agua o podemos regar con el efluente, con el lixiviado que ya hemos estado recogiendo. Bueno, si vemos que la población de lombrices ha disminuido, puede ser por alguna de las razones que hemos estado comentando. Y si la reducción es mucha, podemos pensar que a lo mejor en el alimento había algo, ¿no? Les comentaba, podía haber algún químico o algo que no es de su agrado. Entonces ese alimento tendríamos que verlo y retirarlo, limpiar y añadir nueva alimentación fresca, ¿no? Les comentaba que, por ejemplo, en caso de que nos vamos de vacaciones y no tenemos quien cuide las lombrices, pues no hay problema. Si les dejamos mucho alimento, ellas pueden aguantar hasta 4 semanas. Hay que ponerles bastante comida y les podemos poner más humedad con botellas que estén boca abajo con una perforación en el sustrato, ¿no? Y ahí van a ir humedeciendo poco a poco la caja, ¿no? Inclusive hay quien les pone telas húmedas, ¿no? Les pone cobijas viejas bien humedecidas y lo cubre. O también usan las cobijas o paja para cubrir cuando hay mucho, mucho frío. Bueno, entonces, si queremos comenzar, las tareas que tenemos a continuación, ¿no? Si vamos a conseguir lombrices o vamos a comenzar conseguir esta caja con tapa y que tenga drenaje, escoger el lugar donde la vamos a colocar. Tenemos que observar que no haya nidos cercanos ahí de hormigas, de arrieras. Las vamos a alimentar cada 3 días o 4 días. Tenemos que estar vigilando la humedad. Ahorita, por ejemplo, que está fresco, pues hay que regarlas moderadamente. Tenemos que ver cómo recogemos el lixiviado, el jugo de la lombriz. Y ese mismo lo podemos usar para regar la caja. Si ya el jugo de la lombriz que recogimos en la cubeta lo pasamos 3 veces por la caja, entonces ya lo podemos usar como un abono líquido. Hay quien recomienda que se use en una proporción de 1 a 10, es decir, un litro de lixiviado por 10 litros de agua, y eso ya lo podemos usar como fertilizante foliar o para regar nuestras hortalizas. Aquí en la casa lo que hacemos es que todo el lixiviado nosotros lo echamos al tanque de donde tenemos el riego por goteo. Entonces ya tenemos el abono líquido en el riego que le damos a las hortalizas. Entonces tenemos prácticamente lo que le llaman un fertirriego, ¿no? Entonces les comentaba, hay varias proporciones. Aquí dice también que se puede usar el jugo de la lombriz
diluirlo medio litro de líquido por 5 litros de agua, y ya sea para fumigarlo a las hojas, pues puede ser una vez por semana, o si tenemos esas bombas aspersoras más grandes, pues podemos preparar mucho más y darle una rozadita incluso a nuestras macetas o a las hortalizas o a nuestras plantas consentidas. Bien, esta era la parte como, bueno, un poquito de la parte teórica. Hay muchísimos materiales para leer sobre la producción de lombricomposta, de vermicomposta. Aquí me gustaría, no sé si tengan preguntas, y además viendo que hay compañeras con más experiencia, si quisieran participar, Ere, ¿cómo andamos de tiempo? Bien, ¿no? Bien, estamos bien de tiempo. Si alguna compañera tiene alguna pregunta, adelante. Yo tengo una pregunta, doctora. Aquí cerca de donde vivimos es común el jitomate en invernadero, pero bajo una producción convencional. Eso implica pues que se le aplican fungicidas, que se le aplican insecticidas. Entonces me da curiosidad si esos residuos vegetales pueden ser procesados de esta forma, igual para lombrices, y si es seguro seguir utilizando este resultado pues como un fertilizante orgánico o no, o mejor no. Eso. Y por otro lado, les cuento una vez, como nosotros tenemos ahí un donde hacemos el precomposteo, ahora hacemos el precomposteo porque en una ocasión añadimos a las lombrices muchos residuos de semillas que se habían llenado de gorgojos. Y entonces eso nos calentó el bote, pero así en extremo, ¿no? Y pues hubo un cocimiento ahí completamente de lombrices. Como que he visto que las semillas sí suben demasiado la temperatura de los botes. Ajá. Sí, pues eso, no sé, esa duda de si lo podemos usar, porque aquí pues sí hay muchos desechos de jitomate. Mira, lo que se recomienda, bueno, sí hay un riesgo, ¿no? Y ya no sería tan orgánico, porque el jitomate de invernadero tiene muchísimos agroquímicos, ¿no? Tiene fertilizantes, tiene fungicidas, tiene insecticidas. Incluso algunos insecticidas pueden ser de riesgo para la lombriz. Si no tuvieras de otra, ¿no? Tendrías que hacer un composteo primero. Primero compostear todos los residuos del invernadero. Nosotros lo hemos hecho. Nos hemos, por ejemplo, cuando ya se quita toda la planta de jitomate, nos la trajimos, se picó, la composteamos con estiércol, y inclusive, bueno, un maestro después, ya la composta que hicimos, no con lombrices, la composta, se resistía un poco a usarla en el invernadero, porque decía que las plantas podían todavía tener problemas de hongo y eso. Pero yo creo que con un composteo, de un picado y composteado con estiércol, con un activador, a lo mejor sí, ¿no? Pero tendrías que hacer pruebas, porque el problema es los insecticidas. Que pueden sí, insecticidas en como el... un residual, ¿no? Sí. En ese caso sí tendríamos que hacer como pruebas de residuales para confirmar el proceso de maduración, ¿no? Sí, ¿de qué tanto le quedó el insecticida ahí a la planta? Les comentaba al principio una experiencia de un amigo que él tenía producción, pero comercial en grande. Ajá. Pero él no tenía estiércol. Entonces él conseguía estiércol y no le dijeron, y a las vacas les habían dado un desparasitante. Precompostió más, ¿no? Bueno, sí precompostió, pero nadie le comentó del desparasitante. Probablemente vermífugo, ¿no? Entonces, sí. Y ahí se echó todas sus lombrices. Hijo, y probarlo, ¿no? Sí, bueno, nosotros también otra curiosidad es que nosotros nunca hemos agregado estiércol. No sé si eso dé un mal resultado o está incompleta. Entonces, nuestra tierra. Mira, en el caso de las lombrices, cuando se les da estiércol, bueno, se tiene que precompostear, ¿no? No se le puede dar estiércol fresco. Ese estiércol que ya pasó por su fermentación.
Sí. Y este, se ponen muy gordas, se ponen muy bonitas. Y lo que dicen es que ese abono es este, mucho más rico. O sea, los análisis que hacen de la lombricomposta, que sí se ha alimentado, a las lombrices con estiércol, esa lombricomposta sale más rica, ¿no? En nutrientes. Entonces sí es bueno. Sí es bueno el usar estiércol. Sobre todo si los tienes cerca, si no los vas a comprar, ¿no? Sí, sí, como para darle, enriquecer. Enriquecer la lombricomposta, sí. Ahora, sí, porque, y bueno, ahorita estamos viendo también toda esta producción de, estamos pensando nosotros en las dos cosas, ¿no? En el cosechar los lixiviados y cosechar la lombricomposta. Pero yo vi una experiencia también muy grande en Chihuahua, que las lombrices incluso las tenían directamente sobre láminas acanaladas, nada más con un techo, la lombriz sobre las láminas, ahí le daban alimento que recogían de los mercados, y esa experiencia era prácticamente para cosechar lixiviados. Entonces era la mezcla de todos los residuos de los mercados con estiércol de precomposteado de vaca, y ahí cosechaban muchísimo lixiviado, que luego lo ponían a evaporar un poco, a que se concentrara y lo envasaban, ¿no? Y estos lixiviados, sobre todo, los compraban las huertas que producen duraznos orgánicos y manzanas orgánicas en Chihuahua. Entonces, era un primo mío, ya falleció, por cierto, pero era una producción comercial de lixiviados de lombriz, con un buen éxito, en muy poquito espacio y con muy poquita infraestructura. También de repente nos imaginamos que las lombrices necesitan así grandes, ¿no? Construcciones y camas de cemento, ¿no? No, también se puede hacer así con poco material, ¿no? De manera más rústica. ¿Alguien más? Parece que por el momento no hay más preguntas. Adelante. Bueno, yo no sé, yo no soy de Chapingo y no sé qué sería un análisis residual. Entonces sí me gustaría saber a qué se refieren, ¿no? Ah, bueno, ahorita que decía quién, Talina, ¿no? Talina, ella se refería a que estábamos hablando del jitomate en invernadero. Entonces, si se aplica un agroquímico, hay agroquímicos que son sistémicos y entran a la planta. No nada más son de, por ejemplo, bueno, un insecticida no nada más es de contacto, ¿no? Sino son sistémicos y entran a circular en la savia de la planta. Entonces, cuando Talina dice, bueno, ¿qué tanto residuo de ese agroquímico sistémico quedó en la planta y nos puede afectar? En este caso, a eso se refería. Entonces, al análisis de los residuos, o sea, ¿qué tanta residualidad tiene el agroquímico? Eso también tiene que ver con en qué fecha se aplicó. De hecho, los agroquímicos en el jitomate también tienen los intervalos de seguridad, ¿no? Entonces, se supone que si van a cosechar el jitomate, no deben aplicarlo, o sea, y los residuos, el residual del agroquímico puede durar ahí, no sé, X, ¿no? Entonces, a eso se refería Talina, al análisis residual de las, sobre todo de los agroquímicos sistémicos. Pero ese análisis, ¿quién lo hace? ¿O cómo se...? Los laboratorios, ¿no? O sea, tú le llevas la muestra de planta al laboratorio y le dices que te haga el análisis de qué tiene, ¿no? La planta. Ok, bueno, digamos que si yo quiero hacer una producción, o tengo una producción de un huerto, ¿cómo se llama? Familiar, así, chiquito, y tengo mi caja con mis lombrices y salen los lixiviados, y quiero hacerlo lo más orgánico posible, evito, digamos, meter ese tipo de, ¿cómo se llama? Desecho de las... de los jitomates, como estaban hablando, ¿no? Sí. Así que yo diga, yo no quiero invertir o no sé ni a dónde ir y cómo sacar este análisis, mejor evito meter cosas que estén
tratadas con cosas, con agroquímicos, ¿no? Claro. O si de plano no me molesta mucho o no es demasiado, lo puedo meter, ¿no? ¿Sí? Ahí con mis lombrices. ¿Sí? Sí, oh. Porque de hecho lo que sí es que si son residuos de un invernadero que fue manejado con agroquímicos, o sea, nosotros conocemos la cantidad de agroquímicos que le aplican al jitomate, por ejemplo, pues de hecho no lo podrías usar directamente, tendrías que hacerlo una composta bien manejada, distribuida a tiempo, que alcance buenas temperaturas, para después hacerle la prueba, dárselos en la alimentación de las lombrices, porque si había un nivel de riesgo, entonces si tu producción es casera, si la quieres hacer, digamos, natural, en orgánico, porque ya ves que el asunto del orgánico implica una certificación, pero si digamos natural, pues no te arriesgas, ¿no? Claro. Con el uso de estiércoles, pues sí tendrías que preguntar de dónde consigas el estiércol para tus lombrices, porque bueno, no se ocupa mucho, ¿no? Se ocupa un poquito. Asegurarte que ese estiércol no vaya a tener también medicamentos, ¿no? Que le hayan dado al animal. Sobre todo los desparasitantes, eso sí, matan a todas las lombrices. Ya. Y ahora yo tengo otra pregunta. Digamos, este lixiviado, ¿cuánto tiempo, no sé, no se echa a perder después o en qué tiempo lo tienes que ocupar? Porque una cosa es que ya lo tengas, pero ¿qué tal que dices, pues, mis lombrices están muy bien y está haciendo una gran producción y ahí los tengo guardado y qué tal que ya no sirve, ¿no? Muy buena pregunta. Bueno, decíamos que tú estás, empiezas con tu producción y tú estás, primero aplicas agua, ¿no? Y va a haber un escurrimiento. Sí. Y ese escurrimiento lo tienes que pasar 3 veces por la caja de lombrices para que, bueno, ya lo consideres un lixiviado, digamos, ya de cierta calidad. Sí. El lixiviado tiene que estar de un color oscuro y tiene que, bueno, hay otra característica que tiene que pesar más que el agua, ¿no? Para y lo que hacen también, bueno, los que se dedican a producir a nivel comercial es que lo ponen en piletas para que se evapore y todavía se concentre más. Y ya después ahí es que lo envasan. Entonces, en nuestra producción casera, bueno, nosotros de que sacamos el lixiviado se supone que pues lo vamos a usar inmediatamente. O si tuviéramos mucho, lo podemos tener. En mi experiencia, hemos tenido lixiviados de 1 año y no les pasa nada, ¿no? O sea, si está bien cerrado, si está a la sombra y en una zona fresca, no se fermentan y no les pasa nada. Y estaba revisando que se habla de fechas de caducidad de lixiviados bien hechos, hablan de 2 años, ¿no? Que los puedes volver a usar y no ha perdido sus propiedades. Ah, ok. Sí, es que yo, tenía una caja con con mis lombrices y sí, hacía eso, ¿no? Bueno, ya salía lixiviado, lo regresaba y así. Me fui de vacaciones y adiós lombrices, pero el lixiviado ahí quedó. Pero tengo como unas 4 garrafas, como de 4 litros. O sea, empecé como a regalar porque pues era demasiado para lo que yo estaba ocupando. Y tengo ahí todavía cerradas y así en la sombra y eso. Pero sí mi duda era, ¿sirve o ya no sirve, no? Sí, sí sirve. Sobre todo si lo dejaste tapado, no se fermentó, sí sirve. Nada más hay que diluirlo, pero además no solamente se puede aspejar, también se puede usar en el riego. Se puede usar en el riego de árboles, de otras macetas, de hortalizas. O sea, en una huerta de duraznos, yo vi que el lixiviado lo usaban en el sistema de riego, ¿no? Ajá. Entonces, también se los asperjan. Nada más hay que diluirlo. Bien. Sí, te digo, si lo tenía sobre todo en garrafas cerradas, no le pasa nada. Y si estaba, no estaba el sol, digamos, no estaba así a la intemperie, no se contaminó. No, todo bien. Gracias. ¿Puedes llevar adelante? Creo que te falta el tiempo, ¿va? Para puede ser. ¿Alguien más? Gracias.
Gracias, Guadalupe. Me parece que la compañera Edith había prendido su micrófono y tal vez tuviera alguna pregunta. Sí, mi pregunta es, estoy escuchando de los desechos de la cocina. Yo creo que los desechos de la cocina, la mayoría están con fertilizantes. Mm-hmm. Entonces, eso se me hace muy atractivo saber si eso sirve, les va a servir. Esa sería una pregunta, porque la mayoría de nuestros alimentos, pues, son fertilizados. De lo que sacamos para la composta. Y la otra pregunta sería,